Muchas gracias. Muy thank you very much. Good afternoon now. Este curso. Bueno, muy buenas tardes. Well, good afternoon. Para mí es un placer For me, it's estar a pleasure to be here and to tell you what are we doing to add intelligence to our cities. Como todos sabemos, as we all know, más del 80% de los chilenos viven en ciudades. O sea, nosotros somos un país urbano. Urban country. I'd say more Latin America is an urban continent. We have some of the most largest cities in the world, four of the super cities and mega cities in the world. And in cities, as in every world, in particular in Santiago and also in regions, there are phenomena or ecosystems where millions of people interact daily. And we know that people, sometimes when they make individual decisions, not always have a collective result that's positive. Those are the so-called market failures. The clearest example of that is traffic. Traffic occurs when individuals, using their freedoms, make decisions that can be very rational in terms of the individual, but generate a nivel global o a nivel globally colectivo, or collectively a situation that is difficult for all. And there is where the government enters as a coordinator, as an organizer to avoid that individual decisions carry to social, undesired social events. The example, to get even more abstract, the known example of the dilemma of the prisoner, or more known as, in economic terms, can be seen as market failures. So here, there is a very important role of the government to achieve, to have for cities that are more organized, more coordinated, that in the long run benefit the individual to drive, among other things, regulations, but in areas of transportation, to coordinate to be able to achieve smart mobility. And what we seek with this is that through systems, that we'll give you some examples, right? People can be more informed. Authorities also can have more information on what these millions of people are doing and can respond with services that are in accordance with the demands that citizens have. And what we're seeking are innovative tools in technology that allow us to facilitate this task, which is the role of authorities. This is a collaborative work with public organizations, companies, universities, and organizations, as I mentioned, a society where people make decisions, individual decisions, not always carries to positive collective events. We've signed an agreement with Telefónica to use all the information that is gathered from cell phone networks to generate information that is useful for transportation. For example, how many people are waiting at bus stops, that information, the very micro information that would be impossible to obtain it having personnel at bus stops, but although we do surveys that obtain that information, with this information through telecom networks we can have true census to know how many people are at each bus stop, to create alerts when that surpasses a certain level, to calculate the waiting time, the profiles, something that we're working in many areas that I will mention, where people move from, what are the patterns of movement. So we're very hopeful to have very interesting results of combining this that has to do with telecom industry and its application in transportation. Another agreement that we have signed with Intel, working with Ericsson and ReachU, is a similar to this, to use information that comes from telecom networks to see the movement patterns. And this why? Because we have a transportation system where you can identify where a person
takes the bus. That information we have, that we know that a card in certain place took a bus. The bus is geo-referenced. We have the time that he took the bus, and that allows us to know how many people use a certain service. But since there isn't a, you don't have to validate your card when you get off the bus, we don't know where the person got off. So we don't know what are the load profiles for transportation. We've done some things together with the University of Chile that to suppose that that card in the afternoon where he took the bus in the afternoon corresponds where he got off in the morning, and therefore we can have a origin destination matrix, and in fact the director of the Metropolitan Transportation uses daily that information to be able to evaluate services and to make changes in services and the plan. Many projects, including infrastructure. So we've done some things, but we hope to have with this project of Telefónica, also this from Intel, more specific information on the mobility patterns in the city. To give an example, the picture that you can see here is the number of people that travel between Puente Alto and Providencia, January 8, 2014, by schedule, and also the number of seconds that it took. And that information is gathered with cell phones. And that what allows you to know, for example, is that between 7 and 8 in the morning, 242 people that traveled that schedule took 2,400 seconds, which is equivalent to 40 minutes. So this allows us to know in great detail how many people take, how many people travel between every origin destination. Very useful information to be able to plan and to manage transportation systems. Something similar, we're working with Capo. Capo is a company that I understand will present in this forum soon their innovations, but it's very important. They have an application for bikers, and that application allows us also to obtain mobility patterns of bikers, which is very different from public transportation. But how do we know from where and where people go when they're using bicycles? This agreement will allow us, therefore, to have much more detailed information on the origin destination schedules bike users, which will allow us in the future to plan infrastructure for bicycles. We're also working with TomTom on how to inform better users, the people in the city, to what are or what is happening in the city, what are their best options in mobility. And this is gathered for many GPS databases, logistics, taxis, buses, and delivers information to users. We are just starting this project, but we also have large hopes placed here. All this works within an idea of open data. As a Ministry of Transportation and Telecommunications, we have a policy of open data. We place, make available to everyone who may need it, static and transactional data of transportation systems, which allows us that many organizations and companies develop their own application. In the case of Google Transit, where already it's already in the larger Valparaíso area, Santiago, Concepción, and Puerto Montt, an application to plan trips within the city. In the case of moving something similar, they are developing for more cities in Chile, and there are 7 or 8 cities that have a moving application to plan trips. This was also developed in the context for Copa America, for host cities, to help not only the residents, but also to foreign tourists that were coming to see Copa America to be able to plan their trips with public transportation. In Santiago, we have the same policy, but it gets a bit further since we have geo-fenced every bus, so we know where every bus is at every moment in the network. This information is available for different for those who want to use it, and we've already developed more than 9 apps that are not only trip planners, but also forecasters. And here I'll tell you a bit how I use many of these programs. For example,
And here I can give you an example. Ayer tenía que ir de yesterday mi casa, I had to go from my home Mapocho, to Estación Mapocho to inaugurate a fair, the trans urban fair on public transportation. And as I do many times a week, I'll take public transportation. But I didn't know well how to arrive, so I got into iTrans Santiago. Que es una aplicación, which is an app. No sé si se alcanza a ver. I don't know if you can see this. Y busqué and I el recorrido que pasa por mi casa, que el 517. Y me señalan un mapa. No sé si alcanza a ver acá el recorrido. De hecho, lo voy a... Voy a cambiar porque me mostró el recorrido desde el oriente hasta el poniente. Aquí está el recorrido desde el poniente, desde el oriente al poniente, perdón. Y me di cuenta de que el recorrido que pasa al frente de mi casa termina en estación, pasa por Estación Mapocho. ¿Qué más cómodo que eso? Y más aún, en esta aplicación te muestra dónde está cada paradero. Y aquí voy a buscar el paradero que está al lado de mi casa, la Plaza Las Lilas. Lo pincho, me dice el número del paradero, el PC700, pincho de nuevo. Está cargando. Y me dice el bus 517 está a menos de 5 minutos, está a 1466 metros de distancia. Hay otro servicio, el C04, que no hay buses dirigidos a este paradero, pero eso me permite, en el caso del 517, no solamente saber a dónde va, sino que también a qué hora viene y me puedo planificar. Así que ayer llegué con 20 minutos de anticipación a mi evento y es algo que uso regularmente. De hecho, hay otra aplicación que se llama eBus, donde ya lo tengo programado en el paradero, el PC700, y por lo tanto... Es mucho más cómodo, simplemente lo pincho cuando voy bajando de mi edificio. Y ahí está la misma información, ya el bus está a 1.200 metros. Y yo ya más o menos sé qué distancia, 1.200 metros significa que si camino rápido alcanzo a llegar al paradero a tomarlo. El siguiente bus que está a 5.700 metros, lo que hago es que espero un rato cómodamente en el departamento y bajo cuando esté a menos de 2.000 metros de distancia. Entonces ya uno se puede programar. Minimizo los tiempos de espera y es muy cómodo. Y si tengo que salir y veo que el bus está a más de 2.000 metros, lo que hago es que camino al metro, como lo hice esta mañana en que vi que el bus está a más de 2.000 metros, entonces me vine en metro al ministerio. Después, otra aplicación interesante que tenemos, Transporte te informa. Esto ya se está... Y me lo borró, déjeme. Este es un ejemplo de Coquimbo, ¿no es cierto?, donde las seremías regionales están usando toda la información de transporte que pueden encontrar y de telecomunicaciones y la están poniendo en una plataforma que se llama Transporte te informa, ¿no es cierto?, donde va mostrando todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Por ejemplo, atención, corte de tránsito por tronadura en ruta La Serena-Vallenar hace 18 minutos. Incluso te dice cuando en el aeropuerto hay problemas de neblina y están retrasados los vuelos de las líneas comerciales aeronáuticas. Así que es muy importante para la gente, se puede informar por estos medios. Así que estamos aprovechando al máximo lo que podemos tener de información para los usuarios, además de información e innovaciones interesantes para la planificación de los sistemas de transporte. Otra cosa que estamos usando, innovaciones, las tecnologías inteligentes de transporte, particularmente la unidad operativa de control de tránsito. Me atrevería a decir que Chile es líder en esta área a nivel regional. Tenemos ya más de 4.000 semáforos conectados en línea a lo largo del país, ya no solamente en Santiago, sino en Antofagasta, La Serena,
Valparaíso, Rancagua, Concepción, Temuco, Puerto Montt, y justamente antes de fin de año se va a inaugurar la unidad operativa de control de tránsito de Talca y Curicó. Así que todo esto contribuye, toda esta tecnología, a hacer la ciudad más vivible, más amable, más cómoda. Pero nada de esto sería posible si no tuviésemos la base infraestructura, la conectividad que nos permite tener todas estas aplicaciones. Y por lo tanto, estamos muy contentos de poder ya anunciar, lo hicimos hace poco tiempo atrás, que la Contraloría tomó razón de los decretos adjudicatorios de la concesión del espectro de los 700 MHz y por lo tanto ya estamos en tierra derecha para el despliegue de la infraestructura 4G en este ancho de banda, lo cual va a permitir mucho mayor rapidez en la transferencia de datos, también va a permitir una cobertura indoors, que es bastante impresionante. Uno puede estar en un subterráneo, en un hospital, y hacer una videoconferencia con, lo hemos hecho de hecho en Rancagua, donde Entel tiene desplegado las redes 4G en 700, una red experimental, desde un subterráneo, una videoconferencia por el teléfono celular con otra persona muy lejos. También con Movistar, que puso una antena experimental de 700 MHz en Cachiyuyo, así que Cachiyuyo está en la frontera tecnológica. Hice una videoconferencia desde Cachiyuyo con el subsecretario de Desarrollo Regional que está en ese momento en el Congreso en Valparaíso. Así que una tecnología que va a permitir mayor velocidad, mayor calidad de las transmisiones de datos y por lo tanto nos va a permitir multiplicar todas estas aplicaciones que le he señalado. También una contraprestación, como contraprestación de este concurso, vamos a conectar a 1.281 localidades que ahora no tienen telefonía móvil ni internet móvil. Están a hacer redes de 3G para que puedan tener voz también en localidades que no lo tienen. 854 kilómetros de carretera con telefonía móvil y 503 colegios con banda ancha gratis por 2 años. Así que las contraprestaciones sociales asociadas a este concurso son muy importante para disminuir la brecha digital. Pero también hay ciertas características de este concurso de la banda 700 que son muy interesantes porque aumenta la competitividad del mercado. Como requisito en este concurso se estableció que las empresas tenían que, para ganarse o parte del puntaje para adjudicar estas concesiones, tenía que ser un descuento que ofrecían a mayoristas, tanto en telefonía móvil como internet. Y de esa forma uno ya tiene un precio que es conocido para cualquier operador móvil virtual que quiera usar las redes de este concurso. Similarmente también hay oferta de interconexión de roaming, o sea, si ahora hay una antena en una localidad y es la única antena de una empresa, va a estar obligada a dar servicio a otra empresa si tienen cliente en esa área. Así que dos innovaciones en la adjudicación de este concurso, en el diseño de la base de este concurso, que nos permiten garantizar mayor competencia en la industria de telecomunicaciones. Y finalmente, señalar que estamos trabajando en otra área muy interesante, que es entregar espectro ya no para servicio público de telecomunicaciones, sino para usos industriales. Hay una creciente demanda para usos de, por ejemplo, de control remoto, de sensores, en la minería, en la agricultura, en hidrocarburo, y por lo tanto estamos explorando la posibilidad de hacer un concurso especial de uso limitado, digamos, de espectro para usos industriales. Y en este caso la contraprestación no sería, como en el caso de los servicios públicos telefónicos, de mayor cobertura, sino que algún tipo de desarrollo e innovación se tenga que hacer dentro del país. Y esperamos de esta forma no solamente potenciar y aumentar la productividad de estas industrias, sino también un desarrollo muy vigoroso y la innovación y la tecnología que se hace en Chile. Muchas gracias.